Están hoxe máis tristes do habitual, non se preocupen demasiado, pode ser causa do Blue Monday, que cada terceira semana de xaneiro parece afectar o noso ánimo. Hoxe luns 20 de xaneiro é o Blue Monday ou luns triste, determinado polos expertos como o día máis triste do ano, e ten lugar o terceiro luns de xaneiro, onde se xuntan varios factores, a escaseza de horas de luz, a baixada producida na conta corrente entre o Nadal e as rebaixas, e comprobar que os propósitos de comezos do ano seguen sen iniciarse. Así o determinou un investigador da Universidade de Cardiff. Entre os síntomas para este Blue Monday destaca a pereza a hora de levantarse máis que outros días. Pero como afecta o Blue Monday aos veciños e veciñas da comarca? Ai, non, estou de maravilla, eu creo que eso é mentira. Non, yo para mí non, a mí me encanta que haya que corra el airito e que non llueva. Para mí es alegría el viento. O Blue Monday, bueno, según cada quen a vida que teña, como o leve, non, penso eu que se vai por dentro. Cree que sea algo así xeralizado, non? Non, a verdade é que non. Non creo, ao mellor pode ser, pero... Depende como lo lleve la persona. ¿Cree que esto es cierto? La persona es la que lleva la tristeza o la alegría. El mundo no lo lleva, a ver. Yo a mí me pueden decir estoy triste, pero por dentro estoy feliz. Claro. Así que podemos demostrar uno una no cosa. Estar feliz si está recién trasplantado de los pulmones. Así, hombre, hay que estar contento. Dios. Claro, depende de las circunstancias de cada uno. Hombre, sí, pero el día se ve más triste del... Eso no existe, el mismo mundo lo presenta, lo divulga, y no es así. La persona... Divulgadores de felicidad, divulgadores de la nueva noticia, de la nueva vida. De las buenas nuevas. Veciños e veciñas opinan que a tristeza ou ledicia vai ligada a circunstancias persoais de cada un. Esforzarse por ser feliz, buscar a luminosidade, realizar actividade física, quedar con amigos e familiares. A felicidade non ven determinada, hai que tratar de atopala cada día.